Bienvenidos a Turismo con Holoch. Es un programa donde se analiza el turismo en cifras, estadísticas, tendencias y buscamos posibles soluciones. Sintonícenos en el canal 74 en TV Cable, Canal 42 en UHF y en Claro TV. En este programa tenemos como invitado al señor Stanley Cedeño, dueño propietario de Peña y Discoteca Shani, vicepresidente de la Asociación de Bares y Discoteca. Bienvenido, Stanley. Gracias por la invitación. Stanley, ¿qué importancia tiene el turismo, ya, eh, tiene el, los bares, las discotecas al turismo? Bueno, el, el, los, los, los centros nocturnos turísticos ¿no? son partes de, de, del turismo que, dice la misma palabra, que existe en el país. Nacional e internacional. Nacional e internacional. Ya. Eh, si no hubiera los centros, dice, de diversiones. No hubiera, donde, no hubiera un sitio para divertirse o, o sentarse y, y, y conversar en un, en un bar, qué sé yo. Un bar y escultura también. Claro, así es. Entonces, eso es importante en, en, en nuestro país. Siempre y cuando este, haya, haya la, la, la apertura de, 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 de lo mismo, en este caso, el Ministerio de Turismo, no eh, de las autoridades mismas, que sea más promocionado el, el, el turismo, porque yo creo que al turismo, y no solamente de los centros nocturnos turísticos, eso abarca, el turismo abarca muchas cosas. El turismo abarca, sí. sí es la cadena de producción y cadena de valor más grande y se reactiva realmente todo con el turismo eh, se reactivan los taxis se reactiva la gastronomía se reactiva el sí. artista el cantante hoteles es, hoteles sí, ¿no? la diversión el cine todos 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 uh -huh. ahora en la problemática que existe que muchas veces ahí está disyuntiva tú crees que hay que darle capacitación a los a, a las personas que están en bares, en discotecas, dueños, administradores? Mira, yo creo que sí. O sea, yo al menos, de mi parte, yo se le he dado capacitación. He contratado personas para dar la capacitación al, al, al personal. Porque hay maneras y formas de, de atender al cliente. El trato mismo. ¿ya? Entonces, eso es importantísimo. Tan importante que, que, que no es lo mismo que, que tú hables con uno, uno, un, un cliente nuestro yeah. a que hables con un extranjero. Tienes que tener, por ejemplo, que sepa algo de inglés para que tú puedas hablar inglés en el idioma de ellos. ¿no? Entonces, todas esas cosas. Hay, hay muchísimas cosas que, que, que abarcan todo todos lo, los que es centro nocturno. O sea, no es porque tener un portero y decir, dame tu cédula. O sea, el tema de seguridad claro, es importantísimo. Es importantísimo, claro. Todas esas cosas, ya te digo, eso abarca muchas cosas en una, en una discoteca. Ya, ¿Y cuáles han sido la problemática y las obstrucciones para el, cre el crecimiento en esta área? Porque yo no sé si a lo mejor esto se ha estancado o cada, o cada vez tú... Tú sientes que hay mejores discotecas. Yo, por lo menos, no, no soy muy asiduo a las discotecas, pero yo no siento que hay una competencia de discotecas que... Y por lo menos en el centro de la ciudad, ¿no? Que han, han, han hecho inversiones en nuevas discotecas. ¿O, o mira, qué está pasando? Mira, aquí aunque hagas inversión, o las inversiones que hagas tú en un centro en un centro nocturno, como propietario tú le haces una inversión, eh, por ejemplo, este año que te gastaste... Eh, 20 mil dólares. Pero las de hay, hay mucha de alta de parte de los, de los de las competencias mismos, como, como tú dices. ¿Ya? Hay muchísimas, hay muchísimas. Nosotros nos hemos reunido, por ejemplo, con, con autoridades, desde el gobernador, intendente, por ejemplo, prohibir los asuntos de las de la barras libres, ¿no? Que hay en muchas discotecas. Eso hay que prohibirlo. Pues, pues desde luego que sí, porque tú no sabes en qué? realidad. ¿Por qué trago te dan con 5 dólares para ingresar a una discoteca y puedes beber toda la noche? Tú sabes qué te dan. Que dice que te dan whisky, que te dan bocas, que te dan tantas cosas. O sea, nosotros algún rato fuimos, e incluso mandamos una comunicación al director de salud, ¿no? Que vea y se analice todo ese licor. Porque en realidad no, y en muchos lugares encontraron que eran eh, puros alterados, tragos alterados. Y la mayoría te podría decir que son alterados no puedes ir a una discoteca y cambiar con 5 dólares toda la noche. No, entonces, desde ahí empezar todas esas cosas. No hay un control, porque si hubiera un control riguroso para esto, fuera diferente y no existirían las famosas barras libres. O sea, tú estás en contra de eso, del 2 de, por 1 del tema de 5 dólares y toma barra libre... Mira, no creo, no, 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 estoy en contra, pero yo creo que debe de haber normas, normas para, ¿no? Para todo esto. Para ir mejorando. Claro. Y es eso, que... eso me imagino hace que también que las personas vayan men, personas de menor calidad a las discotecas. Así es. ¿No es, cierto? ¿Es que mira qué hacen los jóvenes? Con cinco dólares se meten a una discoteca y, y, y beben, creen que que el que más bebe o, o, o beben como, como como quieren ellos hasta 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 arrastrarse como que para mañana se va a terminar el licor o sea eso no no está bien porque se entiende que uno va a un centro de diversión, a una discoteca te vas a divertir, no te vas a embriagar. No te va a embriagar. Porque te comienzas a ver como loco en, en, en media hora, estás dormido, o sea, Oye, eso es horrible. Stanley, ¿Tú crees que las discotecas tienen que haber en todos lados o tienen que estar sectorizadas? ¿Por qué? Y esa te vuelvo a hacer la pregunta, ¿por qué razón eh, en la vía San Borondón se ven discotecas que cada vez las van mejorando? ¿Por qué eso no sucede en el centro? Mira, los que, estamos, los que somos de la parte que venimos de hace muchos años atrás, estamos en distintos sectores. Entonces, yo no sé si creo que el municipio dijo que esos esos lugares que ya tienen muchos años ahí deben de quedarse donde están. Cuando nosotros propusimos hacer un centro turístico en Guayaquil, propusimos algunas partes y recorrimos, ¿ya? Un, me acuerdo con un concejal, el concejal arroba, que es entonces. ¿Sí? Encontramos un lugar y el municipio le pareció que ahí no, no debería ir. Fuimos a otro lugar, tampoco le pareció. Entonces la ley te da como 30 días para que vayas y, y, y el municipio, si te aprueba o no te aprueba, ¿no? el uh -huh. municipio nunca nos aprobó. Entonces, según la ley, pues, está de acuerdo que nos quedemos donde estamos. Donde están? Claro. Entonces ahí vino, se armó el asunto de la zona rosa. La zona rosa. ¿Qué ha pasado con la zona rosa? Bueno, la zona rosa en sí está ahí porque el municipio dijo, bueno. Este es un lugar donde vamos a hacer para, su, para centros de diversiones, pero para que no estén todos los que están afuera, los que están regados. Pero yo creo que. Esa vayan zona, todos allá. Según mi forma de ver, y, y como es en los negocios, tú tienes que ir un negocio, vas de menos a más, vas creciendo. Pero esa zona rosa tenía que ser planificada: para parqueos, el crecimiento, la proyección, y no hay nada, ya colapsado. Yo creo que. Eh, la, la llamada zona rosa no debería, ir, no debería estar donde está. Ah, no debería estar. Debería estar, como dice, fuera de la ciudad. Hablemos que, que, que esté, por decirlo, en la vía Juan Tangamarengo, ¿ya? donde no vaya a haber estos inconvenientes del tránsito, ya, bueno. que de la bulla de, de, que le hace a, a, la, a, la, a la gente que vive en el sector, ¿ya? porque ha habido muchos inconvenientes por eso, por ese asunto de los ruidos. ¿yo? Pero nosotros quisimos hacer el, el, un, un centro turístico, incluso viajamos hasta, hasta Colombia, no. Eh, habían algunas compañías que quisieron hacerlo, pero no tuvimos la aprobación de, del municipio en ese entonces. Qué pena, qué pena. Y esto es lo que tiene que ver con los horarios y, y operativos. Y había buenas zonas de parqueo porque eran para mil vehículos, algo así. Sí, había de todo. El asadero, es importante. Restaurantes, Ahora, ¿cuál de es todo? la problemática en los horarios de atención de bares y discotecas que ustedes han venido luchando? Bueno. Toda la vida hemos tenido ese problema, desde que está el gobierno de ahora, de turno O sea, hace 10 años más o menos. Hace 10 años, sí Comenzaron de que hasta las 12 de la noche, después hasta, la, hasta las 2 de la mañana Total, cuántas veces quisimos hablar con el ministro de turismo porque En ese entonces estaba Freddy Heller, que nunca estuvo en el país Entonces nadie podía resolver el asunto del horario Por él, hubiese sido un horario hasta las 12 de la noche de todos los centros nocturnos Él quería hasta las 12 ah, ah, Así es Cuando estuvo... El, el niño Sandra Naranjo no, la verdad es que nadie, nadie pudo resolverlo. Hasta el último que alcanzamos fue eh, que lo, los horarios se extiendan hasta las 3 de la mañana, cuando nosotros pedíamos que sea hasta las 4, porque hay mucha gente que sale a las 12 o 1 de la mañana de sus hogares, de los hoteles, qué sé yo. Y si te vas a encontrar con ya, bueno, tú, tú estás cerrando la ya. puerta, entonces, ¿qué, qué, qué tiempo tienes para divertirte? ¿no? Entonces. O sea, tu horario ideal debería ser hasta las 4 de la mañana. 4 de la, la mañana. mañana. Eso es cuatro y cerrada. O sea, cuando ustedes arrancaron el tema de las discotecas, tú decías que no tenían límite, era de lunes a eh, sábado. Eh, de lunes a o sábado. O sea, no había horario de apertura, pero había un horario que era hasta las cuatro de la mañana. ¿no? Y no había problema, no había tantos operativos, no había. los operativos se tiran una hora dentro de un establecimiento de, de, de 100 personas. O sea, y si, por decirlo, si hay un local que es para 50 personas, habían 100 policías. O sea, no sé, como que iban a la guerra. Oye, ¿Y cuál es la diferencia entre. ¿Hay alguna diferencia entre el horario de la costa y el horario de la sierra? ¿O, o, o, no, o siempre.? Sí, tiende que los horarios son a nivel nacional un solo horario. Un solo, porque siempre, eh, siempre se dicen que son dos mundos diferentes. No hay dos mundos diferentes en esto de los horarios. Costa y sierra es el mismo horario. Trabajan lo mismo. Lo mismo. O sea, no puede ser que a la costa le den tres de la mañana y a la sierra le den las cuatro, cuando por decirlo voy a ser diferente. Tres sí. a la sierra y cuatro a la costa. Sí. ¿no? Oye, ¿y cómo es el tema de los operativos? ¿Cómo va con este tema de los operativos que ustedes siempre, desde el gremio de ustedes, ustedes siempre se han quejado el tema de que si no tienes la cédula y tienes la licencia no te la aceptan, si de, encuentran un chicle en el piso. Bueno, esto, o sea, esto, sabes esto, qué? Esto, es esto. bueno que el televidente sepa que a veces son temas que uno no los conoce, que sea tan difícil nosotros... estar en la parte, en la parte empresarial como ustedes. Esto es tremendo, o sea, nosotros siempre hemos pedido por medio de la prensa, ¿no? De los medios de que la gente las personas vayan con su cédula ¿no? y, y, y que que porque si te encuentra una autoridad un comisario en un establecimiento una persona de 40 50 años sin su cédula en ese momento te dice que todos tienen que salir porque van a claxurar o sea, o sea ellos no ven que detrás de ese negocio en ese negocio hay 5, 6, 7 personas que trabajan y tienen su familia no lo diferente fuera de que te llamen Vayan a una citación, te van a pagar una multa, y si ya en la próxima ya no ya no, ya no es, bueno, eh, sería algo más fuerte, ¿no? Y sobre el asunto de, lo, de, lo, de, lo, de las cosas que, que, si te encuentran una servilleta o una colilla de cigarrillo que a alguien se le, se le fue a pegar en el zapato, en la suela del zapato, y por esa razón te clausuran por haber una servilleta o un papel higiénico en el baño que esté fuera del tacho, todo eso. Algo, algo absurdo, lo llamaba un, 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 un alguien de la asociación, una señora del sur, de que la clausuraron porque servía en vaso de vidrio, que le he dicho a la comisaria que tenía que servir en vaso plástico. Oh, ¿Dónde se ha visto eso de que... Y la ley qué dice? ¿Qué... Pero es que la ley no te, no te puede obligar a no te... que sirva en vaso plástico, en vaso plástico para que de pronto te lleve... O sea que esto, cada, cada, cada autoridad hace la ley a su manera. Sí, o sea, debería, por eso... Cuando van a los comisarios creo que no nos instruyen porque en un horario un comisario dice no si este negocio no es turístico tiene que estar cerrado o sea y por más que tú le enseñes los documentos te dicen no o sea, no solamente es coger y, y, y vestirte de comisario y ya está vaya no tiene que saber todas las cosas y los reglamentos de un centro nocturno cómo trabajan qué horario tienen Stanley, ¿qué opinión tú le das a las discotecas en sentido de que ayudan al turista para que se motive, para que esté en una ciudad? Mira, yo pienso que no solamente al turista, al turista nacional, nacional, al nacional sino también al extranjero, porque esto, esto, esto es a nivel, a nivel mundial. mundial. ¿no? Las personas que hemos, que hemos viajado mucho, entonces vemos cómo son en otros países los asuntos de los, de los turistas. Mira, aquí, aquí es... El dueño, porque si no está el dueño en una discoteca, en un centro nocturno, eso no te, no te va a funcionar nunca bien. Porque la mayoría de, lo, de los dueños de discoteca yeah. tienen administradores, ¿oye? y el administrador le importa porque el que va a coger un taxi, quien ve, peor el extranjero, que con el extranjero tienes que tener también mucho cuidado ¿no? y decirle dónde quieres un taxi, aquí tenemos los. ¿no? Este te recomiendo que vayas, que te puede llevar donde tú estás. Y el nacional, pues el nacional igual, igual. Él viene y ellos se sienten seguros porque van a la par, a ese lugar donde saben que tú le vas lo vas a embarcar o le vas a recomendar un, un vehículo donde te va a de llevar a tu sitio, así es. ¿Ya? Entonces, esa es una de las cosas que, que el cliente se siente seguro cuando va a un lugar de esto, ¿no? Porque si tú le dices no, está bien, no le dices nada. La, la, la manera como tú lo recibes también... ¿Ya? Entonces, para eso se capacita la, al, al personal que tú tienes en tu, en tu discoteca. ¿Qué porcentaje de turistas eh, asisten a bares y discotecas de los extranjeros? Bueno, es poco. ¿Es eh, poco? Sí, ¿Qué puede... falta entonces? ¿Falta difusión? ¿Falta promoción? Eso es... ¿Tú, ¿Tú crees que va amarrado al tema de la percepción de que falta seguridad? Yo creo que es falta de difusión. Difusión. Los hoteles que están a nuestro alrededor, ¿no? eh, yo he hablado con los dueños de los hoteles y, de, y dicen, ok, ah, está tal lugar que es un lugar que yo yeah. muy bien. Y en verdad que han ido... El, el, el extranjero no es bebedor, ¿no? No, eh, no ellos, ellos no son bebedores. Ellos, por decirte, con una de cerveza te pueden... bailan solo, no tienen ningún problema. Es, es otra, otra mentalidad, como el de nosotros. El de nosotros que te va a salir a bailar a una pista solo. Dices que estás loco. Pero, ¿cuál gasta más? El nacional, el nuestro. Tarjeta en efectivo, pero ah, sí. son gastadores. Ay, ¿Y qué busca el turista cuando asiste a bares, a discotecas? Busca bailar, música, eh, relajado ¿Qué, ¿Qué es lo que.? Mira, por que, ejemplo, yo tengo dos. Tuya. Tengo una peña y una discoteca, ¿no? Yeah. Entonces, la gente, cuando no quiere la, la bulla de la discoteca, dice: no, prefiero un lugar para conversar. Perfecto. Vente a la peña, que tengo show en vivo también, y puedes ver música, escuchar música y. Tranquilo. Entonces, hay muchos que le gusta bailar, pues, a bailar. Pero sí, o sea, hay, hay dos tipos de. Uno que no, no le gusta bailar, le gusta estar sentado conversando, con una música suave. Yo, yo, yo creo que falta bastante difusión. En otras partes, Stanley, yo veo que se difunden, este, se pelean, se pelean en el buen sentido en mejorarla. Pero yo no sé, en la ciudad de Guayaquil, hablo de la ciudad de Guayaquil, ¿por qué ese nicho de mercado no está tan explotado? ¿Será porque lo, lo han satanizado tanto las autoridades, lo han molestado y nadie quiere meter, invertir ahí? Mira, aquí hay mucha gente que, muchas personas que, no veces si cuando hubo el problema de la zona rosa, todas esas cosas, entonces la gente preguntaba, oye, ¿aquí no hay eso, eso, esas peleas como por allá? No? Ya. Yeah. Entonces digo, no, aquí no, aquí es un lugar diferente, ¿no? Entonces todo eso, o sea, y eso, eso, todo se difunde a nivel nacional y fuera de aquí también. Entonces no, pero uno, uno para, para la gente va por primera vez y ve que el sitio le gustó, la próxima vez va, ya no va con una pareja, sino que va con tres, cuatro parejas. Dijo, mira, este lugar es bonito. ¿Cómo ustedes garantizan que un turista que va a un bar o discoteca pueda estar seguro? Mira, yo hablo por, por, por mi establecimiento, claro. eh, yo le doy todas las seguridades, todas, desde que llega hasta que se va, porque yo, si anda, si anda sin vehículo, le digo, ah, en este carro. Esa este, es, este, es una buena señal es, para este el Este vehículo tiene sus documentos aquí, conocemos a la persona, ¿ya? Entonces, va seguro, perfecto. Van y regresan. ¿Así? O sea, es, eso es una garantía que tú la das. ¿ya? Y eso es una buena señal para el turista, porque el, ahora el turista se maneja con el tema boca a boca, sí. ya, o por redes sociales. Y una buena recomendación, estuve en tal discoteca, ah, me llevaron, es. me trajeron, uh -huh. me... Sí, sí, sí. Algo que quería, quería contarte sobre la de lo, de las cédulas cuando van las autoridades. Puedes tú creer que la licencia y dicen que eso no tiene validez, que no es un documento, que tiene que ser la cédula. Porque si esta cédula Dios me cuesta Dios 10 dólares, mía. la cédula, la licencia me cuesta la, 40, 50 es dólares. Más, es más difícil. Es un documento público. O sea, me parece un absurdo que, 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 que los comisarios no acepten una, una licencia. No, 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 con Stanley, el tiempo nos ha quedado corto. Muchísimas gracias por todas este, estas recomendaciones que nos das y a lo que falta nomás que nos des la dirección para que nos invites a todos a la discoteca. <laughs> Así que agradecemos <laughs> nuestro aporte verdaderamente significativo al programa de hoy. Por mi parte nos encontraremos en una próxima emisión en su programa Turismo con Holbert. Soy Holbert. hasta pronto.